Feliz día, Honduras. Los partidos políticos en el Congreso de la República acordaron elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso se consumó hace algunas semanas. En el documento firmado por los jefes de la bancada de todas las agrupaciones políticas que intervinieron, también acordaron trabajar en una reforma constitucional para facilitar la llegada de una comisión internacional en contra de la impunidad y la corrupción a Honduras. También el reparto de la Fiscalía del Ministerio Público y otros asuntos. Hoy vamos a revisar si esos acuerdos políticos trascienden más allá de los temas enunciados en el documento y qué opinan nuestros invitados sobre los otros asuntos de palpitante actualidad en el Parlamento hondureño. Le doy la más cordial bienvenida a dos distinguidos diputados del Partido Libertad y Refundación y del Partido Salvador de Honduras. De esta última institución nos acompaña la doctora Ligia Ramos. Bienvenida al programa. Es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Darío. Es un gusto estar aquí con usted. Solo una vez hemos compartido entrevista, pero me sentí cómoda la última vez y bueno, le agradezco el espacio para poder expresarnos como Partido Salvador de Honduras. Muchas gracias. También nos acompaña el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el distinguido diputado del departamento de Olancho, el abogado Rafael Sarmiento. Bienvenido, abogado Sarmiento. Muchas gracias, Darío. Gracias por la oportunidad. Es la primera vez que estamos aquí en TV Azteca. Contento de estar con mi compañera diputada Ligia Ramos y aquí su importante auditorio a nivel nacional. Así que muy agradecido y bueno, que Dios bendiga al pueblo de Honduras. Muchas gracias. En el documento que facilitó la elección de los magistrados, ¿qué acordaron las bancadas? Por primera vez, acuerdos que se construyeron en procesos con situaciones muy difíciles, se hacen públicos ante el pueblo hondureño para poder elegir esta nueva Corte Suprema de Justicia. Para elegir corte se necesita una correlación de fuerzas, tener las dos terceras partes, que eran 86 diputados para poder elegir corte. Así que hubo que hacer acuerdos importantes y que uno de los condicionamientos nuestros es que todo lo que se acordara fuera público. De tal manera que lo acordado era que antes de la sesión en la que eligiéramos la corte, se iba a dar una conferencia de prensa con los jefes de bancada, que participáramos en ese proceso y hacerlo público, ¿verdad? Por las circunstancias de premura en ese momento, no se hizo la conferencia de prensa, pero el siguiente lunes se hizo público el acuerdo, digamos, de los jefes de bancada que participamos en este proceso. Son 8 puntos, en los cuales algunos son relacionados estrictamente al proceso de elección de la Corte, como quién iba a presentar la moción, quién iba a ser el partido político que iba a hacer una propuesta para la presidencia de la Corte, y otros que evidentemente se desarrollarían en un mediano plazo, ¿verdad? Ya iremos hablando sobre ello. ¿Por qué no invitaron al PSH? ¿Por qué no les dejaron entrar a esos acuerdos? Yo debo de reconocer y ser honesto. PSH en todo momento tuvo anuencia permanente de diálogo. Yo tuve una oportunidad de sentarme formalmente como jefe de bancada con ellos para conocer sus posicionamientos. Nos hicieron ver alguna lista que habían de candidatos vetados, alguna lista de candidatos que consideraban oportunos, que de hecho coincidíamos, entiendo que en más de 8 nombres, creo, Ligia. Y con una petición muy, digamos, legítima también sobre una propuesta que era quien encabezaba la lista de las mujeres para que también fuera considerada, ¿verdad? Creo que de alguna manera el tema de correlación de fuerzas creo que pesó, ¿verdad? Creo que si la bancada de PSH hubiera tenido, digamos, más fuerza en la cantidad de votos para la elección de la Corte, creo que se hubieran hecho sentir con más, digamos, beligerancia. Uh-huh. Creo que ese es un tema estrictamente de correlación de fuerzas. Sin embargo, las valoraciones que hizo PSH fueron importantes, fueron consideradas por el pleno y también fueron desconsideradas en las discusiones que se tuvieron de jefe de bancada. Quiero señalar algo en ese sentido. El Partido Nacional siempre públicamente manifestaba que PSH fuera parte de la mesa de discusión y que se le tomara en consideración sus propuestas. Lo decía cuando estaba frente a las cámaras. Cuando se estaba ya conversando con ellos para hacer acuerdos y poder llegar a consensos del nombre de la nómina, nunca era considerado en serio ni nunca tampoco era tema de discusión de parte de ellos. Ahí sentíamos que había una doble moral en ese sentido.
Doctora Ramos, diputada Ramos, este episodio de la elección de nuevos magistrados del órgano máximo del Poder Judicial, ¿significó ya la firma del divorcio con el Partido Libre en la alianza que ustedes establecieron antes de las elecciones? Mire, yo creo que está claro que la alianza de parte de Libre fue solo una alianza electoral. Nosotros sí entramos en una alianza, aparte, o sea, lo más importante para nosotros era sacar la narcodictadura, pero también nosotros pensábamos que sí íbamos a poder hacer un cogobierno con ellos, un gobierno de transición, para poder poner en orden el país en lo que se pudiera, ¿verdad? Incluyendo fortalecer las instituciones, regresar el Estado de Derecho. Y desde un inicio, pues sí se vio como una estrategia, no lo voy a decir solo de parte de Libre, probablemente de los partidos tradicionales, para que esa alianza no se concretara en el gobierno. Desde un inicio hubo ataques, hubo provocaciones, primero hubo la ruptura a nivel del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es muy clara y obvia. Yo creo que duró solo unos 2-3 meses. Y pues este proceso de la elección de la Corte Suprema, para nosotros sí, definitivamente significa una ruptura en una alianza legislativa que tenemos con el Partido Libre. Nunca hemos tenido alianza con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Sí hemos visto las estrategias de parte de esos partidos tradicionales que han envuelto al mismo Partido Libre en contra de venir y tratar de hacer un gobierno de transición y tratar de sacar al país adelante. Desgraciadamente, Libre tampoco ha tenido claridad en ver cómo sacar provecho de esta alianza y de tratar de hacer una política con ética en estos momentos. Porque cuando uno entra en una alianza con otro partido, hay acuerdos y esos acuerdos se deben de respetar cuando hay ética en la política. Sin embargo, no es nada personal y Rafa lo sabe, ¿verdad? Son posicionamientos de partidos políticos y lo que nosotros analizamos y vemos. En este momento, si se quiere avanzar, nosotros estamos en la disposición de sentarnos y hacer nuevos acuerdos. ¿Avanzar en qué? Avanzar en el país. Porque si usted me dice que dejar una Corte Suprema de Justicia donde se repartieron puestos sin buscar las personas más idóneas, sino que solo por cuotas de partido político, eso no es avanzar. En la forma en que se eligió la Corte Suprema, ¿el PSH considera que es más de lo mismo? Nosotros consideramos que sí, porque ahí no se buscó idoneidad y había idoneidad dentro de personas que tenían afinidad con los partidos políticos. De los 45 pudimos haber puesto una Corte Suprema de lujo, totalmente independiente. Nosotros identificamos las personas, dimos un amplio margen para poder sentarnos y consensuar. Pero los partidos políticos, principalmente el Partido Nacional y el Partido Liberal, se empecinó en dejar personas que no eran las más idóneas. Diputado Sarmiento, ¿quién propuso que la presidenta de la Corte fuera la señora que es ahora la presidenta de la Corte? La bancada del Partido de Libertad y Refundación. ¿Por qué se rompió esa relación con la que ustedes entraron a las elecciones de noviembre del 2021 y no trascendió a lo largo de ni siquiera el primer año de su gobierno? Bueno, primero son criterios y son visiones políticas. Reconocemos que hubo una importante alianza en la lucha electoral y que fueron parte para derrotar la narcodictadura. Una alianza para luchar políticamente. Una ¿El único electoral. Propósito era ganarle las elecciones también, a los cachurecos? También una alianza para gobernar. Está firmado y está cumplido. ¿Y cuál era el plan compartido que tenían los dos partidos? Voy a poner ejemplos. Por cumplir el acuerdo político con el partido PSH, el Libre casi se fraccionó y se dividió. Nos creó una incisión fuertísima al interno de la bancada para poder cumplir el compromiso que la presidencia del Congreso Nacional fuera una nominación por el ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial. Y así fue.
presidente Luis Redondo es presidente del Congreso Nacional porque es una propuesta del ingeniero Zapadona Rala. También se determinó que fuera parte en la designación para dirigir algunos ministerios, de tal manera que el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Económico, son propuestas del partido PCH. Y evidente poder construir entonces, desde visiones también del Partido Salvador de Honduras, este, digamos, el desarrollo del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Es público, porque es de público conocimiento que Salvador Arrala pues cada vez se ha ido distanciando más de la Presidencia de la República. Es un tema discutible, dice que no es considerado. Sin embargo, digamos, en un inicio, y quisiéramos decirlo así, se ha cumplido con lo que se comprometió el Partido Libertad y Refundación. Voy a hablar de, específicamente del tema del Congreso Nacional, que es el tema de nuestro interés y donde nosotros tenemos, digamos, algún margen de acción. Si bien es cierto, PCH ahora no pudo ser parte de este proceso, no digamos no pudo ser parte, no pudimos tener, digamos, acuerdos políticos para que ellos pudieran nominarse, quisiera verse desde esa perspectiva, por un tema de correlación de fuerzas para nosotros. Creemos que eso no va a impedir en que tengamos nuevamente, como en el pasado lo hemos tenido en todo este año 2022, en el 85-90% de las propuestas de cambios, de desmontaje de la narcodictadura, derogando leyes y aprobando nuevos instrumentos jurídicos, fuimos acompañados en este proceso de cambios por la bancada PCH. Y estoy completamente seguro que este año 2023, aún con la, digamos, posicionamientos de alguna manera por ahora radicalizados o posicionamientos políticos que respetamos de la bancada de PCH, sé que habrán temas de país que serán acompañados por PCH. Ya iremos hablando de alguno de esos temas específicos, diputado Sarmiento. ¿En esos acuerdos incluye usted el respaldo que el PCH le dio a lo que ustedes aprobaron en los inicios de la gestión en el Congreso, que su correligionario y ministro de Transparencia llama pacto de impunidad? ¿Ahí también contaron con el PSH? Sí, PSH acompañó la propuesta de condena al golpe de Estado para que retornaran nuestros compañeros perseguidos durante 12 años por la narcodictadura al país y en un proceso, digamos, de reconciliación y en un proceso de justicia para luchadores ambientalistas que fueron criminalizados, estudiantes que fueron criminalizados, que son más de 2.000 personas a nivel nacional. Y funcionarios también, ¿verdad? Eso debe estar claramente establecido. Si caían dentro de las, si caían dentro de las condiciones que se estableció en ese decreto, también podían, fueron beneficiados. ¿Qué argumentos tuvo el PCH para acompañar el pacto de impunidad en el Congreso? Bueno, lo de, en primer lugar, yo no lo considero un pacto de impunidad, ¿verdad? Esa es la opinión de un ministro del gobierno. Bueno, ese, yo respeto su opinión. Desde luego, yo también. Le voy a decir que fue el primer proyecto y yo fui parte de la comisión de dictamen. Tuvimos muchas diferencias porque eso fue una ensalada total. Una ensalada donde metieron la CICI, la amnistía, etcétera, etcétera. Nosotros sí, como Partido Salvador de Honduras, tuvimos mucha discusión dentro de la bancada y dentro de la comisión, porque de todo ese decreto que hubo, estábamos de acuerdo con la condena del golpe de Estado, con la ratificación del Acuerdo de Cartagena, que nunca se ratificó en el Congreso Nacional y que tenía que haber constancia histórica de eso. Y en lo que era, en el capítulo 4 o el artículo 4 que era sobre la amnistía, ahí tuvimos mucho desacuerdo, lo planteamos dentro de la comisión y lo planteamos también en el pleno, nada más que no se nos tomó en cuenta. Sí pudimos hacer algunos cambios. Yo lo que le voy a decir, las cosas que nosotros no estuvimos de acuerdo y las dijimos públicamente y se las dijimos en el pleno era con el catálogo de delitos. También no estuvimos de acuerdo que se pusieran por aparte, vaya, por ejemplo, los funcionarios, los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, etcétera. Sí. Y que a algunos se les diera cierto trato y a otros no. Ahora, esa amnistía era bien clara.
en el cual se hablaba, hablando de los funcionarios, que es donde se dice que se dio impunidad, era bien claro que se trataban de los funcionarios del Poder Ciudadano que después del golpe de Estado fueron perseguidos políticamente por sus manifestaciones en contra del golpe de Estado. Ahí estaba muy claro cuáles eran los que podían venir y ser beneficiarios de la amnistía. Ahora, el hecho es de que tenemos un Poder Judicial que tiene su independencia. Uh-huh. Y lo que nosotros vimos ahí fue la discrecionalidad de los jueces de venir y aplicar la amnistía a quienes ellos quisieron, ¿verdad? Hay 190 personas beneficiarias de la amnistía. Y de esas yo le puedo decir que en lo personal yo estaré en desacuerdo con dos. Pero de ahí hay 188 que se beneficiaron de la amnistía correctamente. Y esas dos personas con las que yo no estoy de acuerdo, que no voy a hacer una discusión pública al respecto, porque es mi opinión, no opinión jurídica, es mi opinión en lo que yo percibo, es precisamente por la discrecionalidad de los jueces. Entonces ahí los que actuaron incorrectamente fueron los jueces. Diputado Sarmiento, superado el asunto de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué acuerdo tienen los partidos en el Congreso para la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público? Darío, sin ánimo de querer desviar su pregunta, quisiera patentizar y medir el espacio. Recibimos la, digamos, lamentable noticia que un compañero diputado, propietario por el departamento de Olancho, Luis Amador, quien hacía varios meses venía librando una lucha importante de cáncer en Estados Unidos, acaba de fallecer. Entonces quisiéramos aprovechar este espacio también para solidarizarnos con su familia en primer momento, hasta el departamento de Olancho, a la familia Amador y también a, pues, a sus muchos también seguidores, correligionarios, compañeros, militantes del partido que durante muchos años luchamos junto a él incansablemente para rescatar la alcaldía de Catacamas, para recuperar el departamento de Olancho y para ganar la presidencia de la República. Así que, bueno, nuestra solidaridad, nuestras condolencias y acompañamos también espiritualmente a sus familiares que están en Estados Unidos y esperamos poder tener los restos mortales de nuestro compañero para hacer los honores que merece un compañero diputado que acaba de fallecer del Partido Libre en este momento en Estados Unidos. Lo siento mucho. Solidaridad con su bancada y con su equipo y con su departamento. Diputado Sarmiento, ¿qué acordaron ustedes sobre las reformas a la ley del Ministerio Público y la elección de las máximas autoridades? Bien, Darío, alguien nos y mucha gente sé que lo piensa, un Congreso Nacional que es, digamos, uno de los poderes del Estado más desprestigiados de este país por lo que ha sido el Congreso Nacional durante todo este tiempo atrás como poder del Estado. Nos toca a muchos diputados jóvenes también sobrellevar esta carga. Que llegamos con muchas ideas, con muchas, pensamientos positivos para defender los intereses del pueblo y nos vamos a encontrar en un Congreso Nacional sumamente complejo, donde están, digamos, el encarnecido de manera directa y continua y permanente los 4 años en ese Congreso Nacional. Posiblemente si seguimos haciendo lo mismo en la forma de elegir estas autoridades vamos a tener los mismos resultados. El sistema posiblemente entonces está colapsado. Debemos de tener importantes acuerdos por Honduras, las bancadas, para buscar las formas de tener reformas importantes en la elección de todos estos candidatos de segunda designación o de segunda elección y no bajo esta lógica que ha venido pasando, elección de la Corte, elección de fiscal, elección de todos estos entes. Ver cómo poder hacer una ley de carrera judicial y ver cómo pudiéramos construir otros mecanismos, sé que es constitucional, que pudiéramos, digamos, tener la fuerza política, la voluntad de tener acuerdos y buscar los mecanismos de una elección diferente. Mientras tanto, Darío, la Constitución manda que sea bajo esta lógica y claro, que si bien es cierto, los partidos estamos ahí representados en bancadas, pero que al momento de elegir estos representantes del pueblo,
sea pensando en el pueblo y respondiendo a los intereses del pueblo, no de los partidos políticos. ¿Qué han acordado concretamente? Me lo explica después de una pausa. Si le parece, diputado Sarmiento, vamos a detener el diálogo. Un minuto para la publicidad. Jefe de bancada del Partido Libre en el Congreso, ¿el Ministerio Público también se lo van a repartir como un pastel? Ministerio Público, los acuerdos que hemos hecho las bancadas, se estableció poder hacer reformas que puedan potenciar su rol constitucional de ser la representación de la sociedad hondureña y de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Empezará en el momento que venga, se acerque la elección de Fiscal General de Junto, el momento de poder hacer los acercamientos con todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional y poder establecer cuáles serán las medidas que puedan fortalecer un nuevo Ministerio Público que esté a la expectativa de lo que demanda el pueblo hondureño. ¿Esos acuerdos van con el Partido Nacional y el Partido Liberal y excluyen también al Partido Salvador de Honduras? Esos acuerdos y esas conversaciones empiezan de cero. Con todas las fuerzas políticas. ¿Ellos están invitados también? Con todas las fuerzas políticas, incluyendo PCH, incluyendo Democracia Cristiana, incluyendo el PAC, y que también empezando de cero. ¿Y no son acuerdos que se originaron antes de la elección de la Corte, pues? ¿En donde ellos no estaban? Lo que hay es una voluntad para poder fortalecer en la elección de fiscal del Ministerio Público, para tomar medidas en la reforma del Ministerio Público que puedan fortalecer esta... mandato constitucional que tiene. ¿Cómo piensan hacer, diputado Sarmiento, para repartirse un pastel de dos pedazos entre tres comensales? ¿Van a inventarse un pedazo más? Uh-huh. ¿Acaso eligiendo en el Congreso al jefe de fiscales para que ese sea el otro pedacito de pastel que le corresponda al otro de los que se acercan con el plato a la mesa de la repartición? Sí, eso es, digamos, lo que lamentablemente el morbo de muchos sectores sienten cada vez que el Congreso Nacional toma decisiones. En la elección, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, yo estoy seguro que si no se hubiera llegado a esos acuerdos entre bancadas para tener corte, actualmente no tendríamos corte. Tuviéramos una crisis política profunda con la gente en las calles de uno u otro partido y una desestabilización que era lo que le apostaba el Partido Nacional. Evidentemente que... sentimos que al haber constituido un tercer poder del Estado, eso nos da al menos estabilidad política, se estableció nuevamente la República y no caímos en esa opción que querían desestabilización del país porque así había una estrategia para que no hubiera Corte Suprema de Justicia. En la elección del fiscal entonces será importante en esta discusión de este importante, posiblemente la segunda edición más importante de los cargos que va a elegir este Congreso Nacional, elección del fiscal, debe tener el acompañamiento no solamente de todas las fuerzas políticas. En la elección del fiscal hay muchos actores externos que también intervienen. La Fiscalía del Ministerio Público ha sido altamente cuestionada y este nuevo fiscal general y adjunto que se elijan, evidentemente que tienen que tener el acompañamiento no solo de las fuerzas políticas internas del Congreso Nacional, hay muchos también, digamos, factores externos que presionan y que también estarán muy atentos a quién va a ser los nuevos quien me va a dirigir el Ministerio Público. Diputada Ramos, explíqueme así rápidamente, ¿cuál es la visión del PSH sobre lo que debe ser la elección del fiscal general y el fiscal adjunto? ¿Y cuál es la realidad, lo que ustedes perciben que haya como acuerdo? Yo voy a empezar por la realidad. La realidad es que realmente no son acuerdos dentro del Congreso Nacional. Estos son acuerdos a más alto nivel, ¿verdad? Y no solo de partidos políticos, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo no voy a hablar con tapujos. Estos acuerdos no pasan por nosotros, no pasa porque nos pongamos de acuerdo Rafa y yo. Esos acuerdos ya son líneas muy altas. ¿Ustedes solo los ejecutan en el Congreso, quiere decirme? Yo no. Los partidos tradicionales sí. Nosotros sí tenemos bastante debate y tenemos una lucha auténtica de fortalecer las instituciones. ¿Qué acordaron entonces sobre el Ministerio Público ya? Ellos yo no sé lo que acordaron. Yo no sé lo que acordaron. Rafa habla muy bonito, yo le entiendo a él lo que él quiere expresar y todo,
pero vamos a ver en el momento de la realidad cómo se manejan las cosas. ¿Es cierto que quieren elegir también al director de fiscales para que el otro partido tenga...? Esos son rumores. Yo he escuchado rumores y solo lo voy a dejar como rumores porque a mí no me consta. Yo nunca no estuve en una mesa de negociación. Sí. Pero los rumores son tres partidos tradicionales, o sea, son dos partidos tradicionales y Libre, que se repartieron la Corte Suprema. Sí. Solo tenemos un fiscal general y un fiscal adjunto. Solo son dos pedazos de un pastel para tres comensales. Ahí los rumores son o de que se van a poner dos fiscales adjuntos o que se va a nombrar el fiscal general, el fiscal adjunto uh-huh. y el director de fiscales para poder tener las tres fuerzas de representación. Uh-huh. Desde el año pasado, desde los primeros meses del año pasado, la abogada Fátima Mena metió un proyecto de ley para la elección de segundo grado, los procesos de elección de segundo grado. Eso está durmiendo. Eso realmente, si hubiera una voluntad política para hacer ese tipo de elección de una forma ya bien establecida dentro del Congreso Nacional con los parámetros uh-huh. adecuados, ya estuviera aprobada esa ley uh-huh. y no está aprobada. ¿El PSH cree que hay voluntad política para instalar en Honduras la CICI? Bueno, yo estoy en el Frente Parlamentario para que se instale la CICI. Nosotros no queremos perder la esperanza. No creo que por el acuerdo que ellos pasaron de hacer la reforma constitucional, por eso no pasa la instalación de la CICI. La CICI se puede instalar solo con la voluntad política del Ejecutivo. No se necesita reforma. No se necesita una reforma constitucional. No se necesita una reforma para que se instale. Uh-huh. Ya en el momento, o sea, cuando ya los acuerdos que haga el Ejecutivo con las Naciones Unidas, porque ahorita solo hay una carta de entendimiento. Trascendamos el enorme e insondable abismo que hay entre el decir y el hacer. Exactamente. ¿Cree usted que el Partido Libre tiene voluntad de instalar la CICI en Honduras? ¿Por lo que usted ve, no por lo que usted oye? Yo creo que el Partido Libre, y esto lo quiero aclarar, ¿verdad? Porque ya ese discurso que tienen ellos de que por cumplirle al PSH se rompió el Partido Libre, eso no es cierto. El Partido Libre tiene sus problemas internos y tienen que ver cómo ellos van a afrontar eso, así como nosotros, el PSH, tenemos nuestros problemas internos y que no es culpa de Libre. Yo creo que el Partido Libre, hay un gran sector del Partido Libre que sí quiere que se instale la CICI. Pero probablemente hay otro sector que no, porque sí se han visto algunos obstáculos uh-huh. en las mismas negociaciones para el acuerdo de entendimiento. Pero ahí lo que tiene que prevalecer es, o sea, lo que la ciudadanía ha pedido en las calles desde el 2015, las promesas de campaña que tuvo la presidenta de la República y que tuvimos los dos partidos políticos. Uh-huh. ¿Verdad? Que nosotros sí tenemos y vamos a luchar por la instalación de la CICI. Y sentimos que es importante que Diputado Rafael Sarmiento, ¿tienen ustedes voluntad de que se instale la CICI en Honduras? Bueno, lo primero es que, como decía la canción, son rumores del venado. Cuando se eligió a la Corte, se decía que primero íbamos a elegir fuera de la nómina de 45, porque el bipartidismo o el tripartidismo, sus candidatos habían quedado fuera. Luego dijeron que íbamos a elegir Corte con 65 votos, rompiendo totalmente la Constitución. Luego dijeron que aquí venía un caos y que lo que venía era la Constituyente. Incluso salieron hasta importantes organizaciones de lucha contra la corrupción que en el pasado debemos reconocer que han hecho señalamientos de corrupción importantes en este país, también hablando de sus posiciones y pretendiendo instalar caos y miedo al pueblo hondureño. No podemos seguir llevándonos en el Congreso Nacional por rumores. Hay una voluntad política para construir consenso y evidentemente que es la obligación de la bancada de Libre y de la Junta Directiva del Congreso Nacional hacer esos acercamientos necesarios con todas las fuerzas políticas y estamos más obligados a hacerlos también con el Partido Salvador de Honduras. En cuanto al tema de CICI, hay una voluntad expresa de la Presidenta de la República. Como Bancada Libre la acompañamos de manera incondicional. Hay una propuesta de la compañera Xiomara Hortensia Pichu para darle la potestad de la acción penal pública a la CICI, como lo tiene el Ministerio Público. Y fue una de las condiciones, podría ser la condición que más costó poder consensuarlo.
con las demás bancadas, sobre todo con la bancada del Partido Nacional, los acuerdos políticos. Ya le daré la palabra a la doctora Ramos para que se refiera a este asunto. Diputado Sarmiento, la lucha contra la corrupción, usted lo sabe mejor que yo, no debe ser un discurso, debe ser una demostración. ¿El Partido Libre quiere que venga la Sisi a investigar qué? Los delitos de alto impacto en los que tiene relación de alguna manera de corrupción, impunidad, donde se ven evidenciados entes estatales del Estado, funcionarios estatales con sectores privados, ¿no? La corrupción pública, privada. Eso, y específicamente, entonces, si quiere que le hable de temas específicos, le puedo decir todo el tema de concesiones que se dio en el pasado, todo el tema de fideicomisos que se dio en el pasado, ya que en los fideicomisos se vulneraba totalmente la ley de contratación del Estado. Son una figura que, usándolo de manera honesta y positiva, ayuda a agilizar procesos, pero que también se presta a actos de corrupción y lamentablemente lo usaron para corrupción. Esos son temas importantes de investigación por parte de Sisi, y creemos que pueden venir a acompañar los esfuerzos de la nueva Corte Suprema de Justicia y de la nueva Fiscalía de Honduras. Si esa comisión se instala en Honduras con un montón de papeles sobre su escritorio y empiezan a decir desde qué punto de la historia de este país, que ha estado marcada por la corrupción, se va a investigar, ¿ustedes aceptarían que se investigue desde el 2006? Sí, tiene que quedar a investigación a discrecionalidad, evidentemente. Pues nosotros podemos poner condiciones de que no se puede investigar del gobierno anterior y solo de aquí en adelante. O sea, debe ser evidentemente abierto. Pues. Diputada Ramos, ¿quería comentarnos sí, algo? Le quería comentar de precisamente de lo de son rumores. Yo veo eso totalmente diferente. Yo lo vi una estrategia. Fue una estrategia política bien fina de llevar a la población a la desesperación de realmente sentir que no iba a haber una Corte Suprema de Justicia y que aceptara a último momento lo que fuera. Íbamos a tener una nueva Corte Suprema de Justicia y tuvimos el tiempo para venir y hablar y ponernos de acuerdo para dejar una buena Corte. Todo esto fue una estrategia de desestabilización para que la población a último momento diga, puta, pongan a cualquier gente ahí, no importa, pero pongan una nueva corte. Esa es mi apreciación. Ahora, ¿estrategia de quién? De los partidos tradicionales y los grupos de poder que querían dejar a su gente ahí. Y nosotros tenemos una lista roja de 11 personas y que se nos escapa una que quedó ahí, que nosotros pensábamos que no eran las personas idóneas. Ahora, hablando de la Sisi es importante, ¿por qué? Porque no tenemos institucionalidad aún ahora dentro de esta nueva Corte Suprema que ya, o sea, yo ya no quiero venir y no voy a vertir ya ataques contra la Corte que tenemos, porque es la Corte que tenemos, que pasamos por un proceso que fue riguroso, que en el Congreso Nacional no fue lo mejor, pero pasó legalmente la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Acompaña usted el discurso del líder máximo del Partido Salvador de Honduras, que de los 15, 7 tienen vínculos con la oscuridad? Sí, es que están dentro de nuestros rojos. Y yo le voy a decir, vaya, por ejemplo, que una persona que haya sido apoderada legal de Juan Orlando Hernández, de Tony Hernández, de los diputados que están con procesos en el Poder Judicial, o que tenga vínculos con los cachiros, o que se haya sido apoderado legal, no es que sea pecado. O sea, todo el mundo tiene derecho a ejercer su profesión de ser defensor, de ser apoderado. Eso no es pecado, eso es un derecho, pero no lo hace idóneo. Ahora, tenemos personas ahí que estuvieron en la administración del Poder Judicial que anduvieron persiguiendo a jueces anticorrupción. Pero no me quiero centrar en eso porque ya no quiero descalificar lo que ya tenemos, sino que lo que nosotros esperamos es que, bueno, ya están ahí los 15, tenemos que ver cómo van a actuar. Por ejemplo, que es de las primeras cosas que están tocando ahorita, que a mí me preocupa sinceramente, lo de la extradición. ¿Por qué me preocupa? O sea, lo que tenemos ha estado funcionando. ¿Por qué ahorita es un tema prioritario? Consultemos entonces, diputado Rafael Sarmiento, ¿cuál es la visión de ustedes sobre la extradición? La bancada Libertad y Fundación no tiene un posicionamiento porque no
conocemos qué es lo que van a mandar al Congreso. Si es que van a mandar una propuesta de ley al Congreso Nacional. Lo que ha ocurrido ahora es que ha estado siendo normada por un auto acordado del Poder Judicial. Y está funcionando. Claro. ¿Eso no funciona bien? Sí funciona. Pues vea, eso de quien lo determina fue la pasada Corte Suprema de Justicia, me dio un auto acordado. Ahora hay una nueva Corte Suprema de Justicia. Y han hecho declaraciones públicas de la importancia de reglamentar o de construir una nueva ley. Así que si es un proceso para mejorar lo que ya tenemos y agilizar y que sea más rápido, pues entonces tendríamos que conocerlo las bancadas para poder saber y fijar un posicionamiento, si acompañarlo o no acompañarlo. Hay varias versiones, diputado Sarmiento. Uno de los más distinguidos miembros de su partido en el gobierno ha dicho que esas reformas son más bien para enredar. No coincido con lo que usted me dice. Usted me dice que es para agilizar la extradición. ¿El auto acordado ahora ralentiza la extradición acaso? Nosotros no conocemos cuál es la propuesta de cambios. No. ¿Y es que hay que cambiarlo? No es un tema de bancada. ¿Y es que hay que cambiarlo? No es un tema que antes de la elección de la Corte siquiera fue tema de discusión. Por eso le pregunto, diputado Sarmiento, responda a mi pregunta concretamente, por favor. ¿Hay que cambiar el auto acordado por una ley de extradición? Eso dependerá de la propuesta que mande la Corte Suprema de Justicia. No es un tema. ¿Va a enviar la Corte una propuesta entonces? Escuchamos que hablan de que hay que reglamentar el proceso de extradición en el país. Así que nosotros esperamos poder conocer esa propuesta para poder fijar un posicionamiento claro. ¿Reglamentarlo para qué? Ayúdeme a entenderlo. ¿Para qué reglamentarlo si lo que está ahora ha funcionado? Ellos manifiestan que para que haya un debido proceso y respeto a los derechos humanos. Pues, pero vuelvo y repito, es un tema de la bancada libre. No es un tema que le resuelva al país en sus principales demandas y problemas de diario. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo. Y que creemos que es un tema más que se puede discutir. No es un tema nuestro en el Congreso Nacional, uh-huh. Es un tema que lo ha planteado el nuevo Poder Judicial y que vamos a esperar entonces que manden esa, si es que es al Congreso, que van a mandar una propuesta de uh-huh. ley para poder empezar esa discusión y fijar claro. un posicionamiento. Al hilo de sus palabras. En último caso, algo que yo sí a título personal le puedo decir es que sí. cualquier propuesta de cambio que haya en el auto acordado relacionado a temas de extradición con los países que tenemos tratado de extradición, pero fundamentalmente con Estados Unidos, que es un país aliado, un país amigo, evidentemente que sería importante saber cuáles son sus consultas, observaciones alrededor de este proceso, para uh-huh. no entrar en un proceso de choque con el principal aliado comercial y el principal aliado que tenemos, más de 2 millones de hondureños que mandan remesas a diario al país. Al hilo de las palabras que usted mismo ha usado, diputado Sarmiento, ¿significa que si lo que quieren es un debido proceso y respeto a los derechos humanos, es porque no hubo debido proceso ni respeto a los derechos humanos de Juan Orlando? Habría entonces que ver cuáles son las valoraciones que considere este nuevo Poder Judicial en función de esa nueva propuesta que quiere mandar. Es que eso no es tema de nosotros en el Congreso Nacional, ni siquiera lo hemos planteado dentro de la agenda. O sea, para mí, por eso le digo, yo estoy observando a los 15 magistrados ahorita, los que quedaron. Porque nosotros pensamos que ahorita es más importante venir y sacar la mora judicial que estar hablando de un proceso que está funcionando. Porque hasta nos han extraditado personas ligadas con el narcotráfico que fueron expresidentes y diputados y alcaldes, etcétera. Entonces, bueno, ese tema por un lado, ¿verdad? Lo que yo sí le quiero decir, para nosotros, ¿por qué es importante la CICI? Porque no tenemos institucionalidad, porque no estamos en un Estado de Derecho, porque no tenemos confianza en el Poder Judicial. Sobre y eso, sobre las extradiciones no y sobre la hablar. Constituyente, ajá. hablamos después de una pausa, si le parece, porque los patrocinadores también quieren hablar así como usted. Le ruego mil disculpas, pero es la obligación. No lo aquí. Perdono. Está bien. Retomamos la conversación dándole la palabra aquí inmediatamente a la doctora Ligia Ramos, porque el corazón de esta dulce mujer se ha llenado de rencor en contra mía y eso a mí me carga muchísimo espiritualmente. Doctora, ¿el panorama político les hace a ustedes presagiar que el Partido Libertad y Refundación tiene en su agenda la instalación de una constituyente?
yo le voy a dar lo que yo pienso. El venado otra vez. Sí, yo no creo que se vaya a instalar una constituyente. No creo que se vaya a instalar una Asamblea Nacional Constituyente. O sea que usted no cree lo que dice el asesor Zelaya, que van a planteárselo al Partido Nacional este año. Yo no creo que el partido... Mire, es que sería un error porque poner ahorita una Asamblea Nacional Constituyente donde no vaya a haber una representación real de la población sería un error. Y no creo yo que el Libre vaya a querer pasar por ese error, pero esa es mi percepción, ¿verdad? Solo quiero decir, ahorita me parece a mí Libre que tiene un desafío. El desafío que tiene Libre es no caer en el juego del Partido Nacional. Y nos han hecho a un lado a los aliados naturales para poder construir y se han... porque sí pudimos haber puesto corte sin el Partido Nacional. Sí lo pudimos haber hecho, solo necesitábamos 2 votos más. Pero bueno, no se quiso trabajar para esa ruta, pues. Y eso se hubiera construido desde mucho antes. Entonces ahí es donde nosotros le perdimos la confianza a Libre. Porque sí se pudo haber puesto una buena corte sin el Partido Nacional. ¿Usted ya no confía en Libre? Ahorita estamos con mucha desconfianza, más con lo que pasó, ¿verdad? Con el contrato de Hidalgo y ahí nosotros sí fuimos bien enfáticos. Entonces sí tenemos una desconfianza y yo creo que esa confianza se tiene que reconstruir, pero depende más de Libre que nosotros. ¿Puede reconstruirse? ¿Cómo podemos entender los ciudadanos desde afuera esa relación entre 2 partidos que levantaron una misma bandera para ganar las elecciones anteriores? Sí. ¿Es la de ustedes una amistad? ¿Es un noviazgo? ¿Llegaron al altar? ¿Se divorciaron? ¿Qué es lo que ocurre? No, yo creo que al final fue como un noviazgo frustrado, pues. O sea, ahí hubo infidelidades. ¿Qué le puedo decir? O sea... hubo engaño, pues, o sea, esa es la percepción que nosotros tenemos, porque a pesar de que ellos dicen que nos han cumplido, realmente nosotros no hemos tenido incidencia en el Poder Ejecutivo. ¿La novia pescó al novio mensajeándose con los cachurecos? Por ahí va la cosa. O lo encontró en pleno acto, ¿entiende? Entonces, No, y venir, y también una cuestión, ¿verdad? Que obviamente no tenemos, bueno, yo sí soy socialdemócrata, ¿verdad? Pero no tenemos la concordancia ideológica totalmente de los 2 partidos políticos, pero en este momento, y es lo que no entienden, es que ahorita la lucha no es ideológica, o sea, los posicionamientos o el rumbo del país no tiene que ver con una ideología. En este momento lo que tenemos es que reconstruir el Estado de Derecho, tenemos que fortalecer las instituciones y eso no tiene ideología. Diputado Rafael Sarmiento, ¿caminan hacia una constituyente? La constituyente es una decisión del pueblo. Sí, del soberano. Totalmente de acuerdo. Eso pasa por una consulta. Uh-huh. Y una constituyente no es de manera impositiva. Uh-huh. Es un acuerdo con las fuerzas políticas y tiene que haber las condiciones también económicas y sociales del país para que pueda llevarse a cabo. Creo que tenemos desafíos importantes en este momento. El tema de usted quiso que fuera el tema de la elección de la corte. Creo que la gente se frustró con ese tema y lo que quería que le diéramos vuelta a la hoja, le dijéramos corte y que siguiéramos dándole respuesta al pueblo desde el Congreso, desde el Ejecutivo, los secretarios de Estado, en sus principales demandas de generación de empleo, educación y salud. El tema de la constituyente es una propuesta política, habrá su momento para discutirlo, ahorita creemos que no hay condiciones y creo que debemos de seguir en el debate, sobre todo este año 2023, de dar respuesta al pueblo. ¿Cuáles son las condiciones que buscan? Que haya estabilidad total de generación de empleo, que haya estabilidad social, que haya estabilidad económica, que haya, digamos... ¿Cuándo se logrará eso? Algún nivel de armonía en este momento para crear condiciones políticas en ese sentido. Muy bien. ¿Debe la Corte fallar sobre la legalidad de la directiva del Congreso? Yo sí debe fallar. ¿Usted qué dice? Si hay recursos, evidentemente que se pronuncie. Nosotros estamos claros, tranquilos y esperando que este nuevo poder del Estado, si es un tema que han recurrido y llega a ellos, que pueda definirse y que no haya ninguna duda sobre la legalidad. Hay varios recursos. Sobre la legalidad, la Junta Directiva del presidente Luis Redondo, nosotros en eso no tenemos duda, realmente es una bandera política del Partido Nacional
no podemos seguir cayendo en esa, digamos, trampa de desviación. Nosotros durante 2017 no reconocimos nunca a Juan Orlando Hernández como presidente de la República porque creímos que la reelección fue y es ilegal, ¿verdad? Y igual nunca lo reconocimos, nunca fuimos a casa de gobierno, siempre que fue a rendir sus informes al Congreso Nacional, nunca estuvimos presentes, hicimos protestas en los bajos del Congreso, nunca fuimos a una toma de posesión de él en el Estadio Nacional y fue también una decisión política. Igual el Partido Nacional ahora como partido de oposición tomó otra decisión política que dicen ellos no reconocer al presidente Luis Redondo, sin embargo reconocen sus ejecutorias, reconocen sus convocatorias, a él le dirigen sus proyectos de ley. Él es el que él nominó la Junta Nominadora, juramentó esa Junta Nominadora, juramentó también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y él es el presidente del Congreso. ¿A los magistrados los juramentó el Pleno? Los juramentó quien... ¿Quién sostiene el micrófono? Quien armó el proceso para y quien guió el proceso para elegir la Corte en el momento de la sesión fue el presidente Redondo. Pasemos a cosas más importantes. Diputada... Ramos, ¿por qué se opuso usted a la votación en el Congreso de un contrato para una represa? Ok, y eso es importante aclararlo, ¿verdad? Porque, mire, ese contrato fue un contrato que se hizo en la administración pasada con Tito Afura, con la empresa Hidalgo Hidalgo, donde está denunciado en el Ministerio Público, tiene dos denuncias en el Ministerio Público, tiene una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento ese contrato era concesionario que le daba la administración del agua a la empresa que se le iba a vender. ¿De qué? Denuncia de corrupción, denuncia de ser un contrato concesionario, denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por la privatización del agua, que es un derecho humano. Y nosotros, aparte de eso, hemos estado en la lucha. Y ellos también han estado en la lucha. ¿Y ellos saben de esas irregularidades? Claro que lo saben. Yo se las enseñé. Se las mostraron. ¿Y por qué la llevan adelante, diputado Sarmiento? Espéreme, déjeme hacer rápidamente. Entonces, la situación es que el contrato está desde el 2019. Ajá. Fue denunciado. Uh-huh. Ese contrato tiene vicios de nulidad. Está en el Ministerio Público y lo están investigando. Entonces, yo me acuerdo que en diciembre lo iban a meter y cuando lo iban a meter, yo hablé con el mocionante y le dije, por favor, no lo metan porque este está tal. No se metió en ese momento y se metió ahorita. Hicieron arreglos en el contrato, sin embargo, está denunciado. Y no solo esto es parte de una política neoliberal de privatización del agua, que ellos lo conocen bien. Tenemos las organizaciones sociales de lucha por el agua que han estado siendo intimidados, han estado siendo criminalizados, los han golpeado, han tenido atentados por ese tipo de lucha y nosotros nos plantamos en ¿Y eso. ¿Y en qué momento está en el Congreso? ¿Ya fue aprobado? No, ya lo aprobaron antier. ¿Con el conocimiento de todas esas cosas que señala la diputada Ramos, diputado Sarmiento? Bueno, dos cosas. El principal problema de esta ciudad capital es el problema de acceso al agua. Eso es lo primero que hay que establecer y es el principal desafío del alcalde Aldana, por lo cual nos pidió acompañamiento en este importante proyecto. Que empiece el proceso de reconstrucción de presas para darle respuesta al pueblo en su demanda de acceso a agua que es justa, es correcta. Lo segundo es que muchos señalamientos que ha hecho Ligia también se le señalaron y hicieron reformas al contrato. Entendemos que lo subsanaron. Si hay algún vicio oculto, entonces tendrá que ser el Ministerio Público, las autoridades que lo digan públicamente, que lleven al órgano jurisdiccional, a los juzgados, a quien corresponda, y que lo juzguen y lo procesen. Mientras tanto, nosotros hemos apoyado un proyecto que el alcalde nos pidió que le acompañáramos, que es un proyecto importante, que si bien es cierto, empezó, porque ya lleva un 10% de ejecución. Ese 10%, sí. ¿Por qué fue al Congreso? Porque traspasaba el periodo presidencial. Y el alcalde nos pide que haya sido subsanado los temas de irregularidades y que es un proyecto que debemos de acompañarlo y aprobar en el Congreso. Nos queda solo un minuto, diputados. Estoy muy agradecido con ustedes por su presencia en nuestro estudio. Les pido que se formulen una pregunta entre ustedes y que se la respondan. ¿Qué pregunta quiere plantearle usted, diputado? Yo le doy primero la palabra a las mujeres que son las que mandan en este país. No, más que una pregunta es una petición, ¿verdad? Que logremos sentarnos para hacer una agenda en común, ¿verdad? De que nosotros acompañamos a lo que es una consulta popular siempre y cuando nosotros seamos parte del Consejo Nacional Electoral porque nos da desconfianza que solo esté en manos de tres partidos porque es un órgano político.
Entonces, ¿ustedes nos apoyarían a nosotros a ser parte del Partido Salvador de Honduras en una reforma en el Consejo Nacional Electoral? Sí. Es importante los planteamientos, Ligia. Creo que deben de estar presentes para que dé garantías. Espero que después no digan que es el no tripartidismo, sino cuatripartidismo. Creo que lo cierto es que rompimos el partido. Con el surgimiento del Partido Libre y el surgimiento del Partido PCH. Así que nos parece que tendremos muchos temas en común, que seguiremos luchando y estoy completamente seguro que nos van a acompañar en muchos proyectos de ley porque son proyectos que benefician al pueblo hondureño y que sentimos que con un buen nivel de comunicación y de sinceridad, la bancada de PCH puede seguir acompañando los procesos revolucionarios y de cambios en el Congreso Nacional. ¿Quiere preguntarle algo a ella? No, realmente sí asumo, digamos, la propuesta que Ligia nos ha hecho en relación a que tenga presencia institucional también en los órganos electorales del partido PCH. Les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Les deseo muchos éxitos y regresen cuando quieran, por favor. Gracias. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.